¿Será Corvino o qué? Vamos a ver. Él la está peleando. Ah, Corvina. Cierra. Cierra. Dije el compa Chema, el compa Juan. No veía si eras tú o el Chema. Qué buena sierra, cana. Con un minu. Una rapalita ahí. Malayón. Cerrón. No, está buena, buen tamaño. Mira mi compa. Compa Juan. Ya presentamos a Ale, loco. Bueno, cierre. ¿Estás comiendo? Sí. En la pura vida. Güerito. A ver, compa Epi. Nosotros la conocemos como verrugatas estas. ¿Verrugata? Sí. Aquí le dijimos roncadores nosotros. Y el güerito es más chiquillo. Sí. Qué buena verrugata sacó mi compa aquí. En la pura orillita estaban comiendo. La misma carne que la corvina. ¿Vean? De la familia. Roncadores le decimos aquí. Va a liberar. O es corvina, o es sierra, o es nada. Ahí se fue. ¡Se fue! Ahí se le zafó uno al compa Chema con el Kraken Nino. ¿Eh? ¿Sí? Compa Chema ahí trae. Con el Kraken Nino. Están jalando con Mino. Yo nada más traía uno y se lo dio al compa Chema. ¿Qué es esa madre? ¿Curricata? ¿Cálico? ¿Cálico vas? ¿O curricata qué es? Ah, es cálico, sí. Vean amigos, el primer cálico de orilla que veo en mi vida, porque solo jalan aquí y ya más al norte. Allá en Baja Norte. Con el Kraken Mino. Un cálico bass. Un animal muy bonito. De la pesca. Vean. Muy parecido a la curricata, pues, pero. Este del americano lo busca mucho. Le gusta mucho al americano pescar el cálico. Está bonito. Al agua, pato. Se fue. El compa Epi trae algo. Cada que lanzo yo me traigo como unas dos o tres en el triple. Dos o tres puchangas. De ley. ¿Qué fue? Bacoco. Al parecer hay de todo aquí. Ya salió cálico bass, salió un bacoco, salió una sierra. Ahí trae el compa Chema también. Yo soy el único que anda valiendo madre. Sí, sí, sí. Ah, está bueno el bacoquito. Sí, en efecto es un bacoco. ¿Bacoquito qué? ¿Medio kilito? Casi el kilito, unos 700 gramos el kilito. Ajá. Una sierra. Ah, oh, se le zafó una sierra, la traía a la cola. Ahí liberamos al bacoco. Ahí va, ahí agarró. ¿Otra vez? Ahí se te volvió ahí. Sí, está jalando con Mino. Con puro Mino está jalando, con Jig. Vamos a poner un flaquito ahorita. Ahí trae el compa Epi otro. No, yo le voy a poner Jig. Voy a tener que poner un flaquito porque. Estoy aferrado yo con el Charqui, pero vean lo que pasa, cada que lo saco. Trae como 50 puchanga el bichi Charqui. Sí, robado. Ah, fuera botón. Marcial.
Pues aquí hay de todo al parecer. Sí, marciales. Todas las especies del mundo hay aquí. Calico Bass, curvina. Vinimos a las curvinas, no salió ninguna, pero aquí han sacado cabicucho de 20 kilos, o sea, hay curvinas. Ahí salió un marcialón también. Marcial, lirona, chirriate, aujón, el marlin de los pobres. Ahí van a liberar también. El aujón no sirve ni para carnada. Vamos a cambiar a jig. Traigo aquí mitad Rockaway y mitad Cousins, porque al modo olvidé la otra mitad de la caña. Traigo aquí un injerto medio raro, muy pesada. No logramos nada, pero aquí hay muy buena pesca en esta parte del Pacífico. Salió Bacoco, salió Calico Bass, salió una sierra bastante grande, salió también un Bacoco, una verrugata, un marcial. O sea, hay variedad, hay especies aquí. Muy padre aquí pescar con los amigos, conocer nuevas playas. Sí, hay mucho viento y aquí hay viento todo el año en Guerrero Negro, pero pues bueno, aquí en Guerrero Negro la verdad me han atendido muy bien mis amigos, me han traído arriba para abajo. Muchísimas gracias. Y a ustedes agradecerles por vernos. Suscríbanse, denle like, compartan este video con alguien que creen que le puede interesar este tipo de pesca que hacemos. Muchísimas gracias, bendiciones y nos vemos en la siguiente jornada de pesca.